Bueno, hoy les voy a explicar mi método para sacar las canciones, que es muy fácil, a mí me ha servido mucho. Y si ustedes creen, porque están empezando, que no tienen todavía el oído muy desarrollado, este método les va a ayudar. Porque al final de cuentas, yo utilizo para sacar las canciones los bajos de las canciones. Entonces el bajo generalmente siempre se oye bien, se oye bastante. Y entonces uno con eso puede ir sacando las canciones que de una manera mucho más fácil. Yo lo que hago es pongo YouTube, busco la canción y me pongo los audífonos para sentir bien los bajos. Voy a poner de referencia ahorita esta, la canción del blues de Ricardo Andrade, que también me la pidieron. Y que aprovechando vamos a sacarle los acordes, ¿verdad? Vean por ahí. Ahí ya tengo los bajos. Los bajos de la canción se van. Entonces, en las clases de guitarra que yo les explicaba la diferencia entre los acordes mayores y los menores. Esto también les va a servir. Un acorde mayor siempre suena como contento, mientras que un acorde menor suena como un poco más triste. Oigan. Entonces, ustedes ahí también ya tienen los bajos. Yo ya sé que está en la canción, que está en sol la canción, que está en fa la canción y regresa sol al principio. Entonces, ahora tengo que saber si son menores, si son mayores. Entonces la canción, vemos en la calle, no suena porque suena muy contento. Entonces, ¿qué tiene que ser? Un menor. En la calle que nos vimos. Na, 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 ni, na. Ahí sí es el mayor.
que en los bajos las cuerdas son más graves. Entonces, en el caso, pónganle, yo escuché ahí que había una nota que no me daba. Y resulta que el bajo, asumo yo que el bajo con que se tocaba, grabaron esa canción, tenía 5 cuerdas. Entonces lo que ustedes buscan, aunque no suene igual de robusta la cuerda, es la nota. Entonces en este caso es el re menor y el sol, ¿verdad? Entonces ya tengo casi todas las notas, ¿no? Sería la menor, sol, fa, sol. Otra vez, la menor, sol. Y antes de terminar la estrofa, mete un re menor. Fa, re menor y sol. Y regresa a casar la menor, ¿verdad? Después oí que hay una parte ahí que se queda como que solo le hace sol. Para ir sacando las canciones, y eso pasa mucho, por ejemplo, en las canciones de Rata Blanca, que la voz también les dice para dónde se va la nota, porque yo vi aquí que era el re menor cuando la canción en general era una canción que tenía una nota muy grave en el bajo, sobre todo cuando lo escuchen ustedes con audífonos lo van a notar, porque la voz sube. Entonces ahí me da a mí la a buscar la tonalidad, y no podía ser mayor, sino tenía que ser menor, ¿verdad? Y es así como yo voy sacando las canciones. Espero que se haya entendido. Si no se ha entendido, pues lo podemos ir haciendo paso a paso, ¿verdad? Esta es mi forma para sacar canciones, y espero que les sirva para que ustedes también comiencen a sacar sus propias canciones. Bueno, nos vemos en los próximos tutoriales. Siempre sigo sacando lo que ustedes me piden, o sea que activen la campanita y esperen a que yo vaya sacando las canciones que ustedes me van solicitando. Hasta la próxima.